Hola queridos suscriptores, como ya saben, el capítulo 33 de Dragon Ball Super en español latino fue estrenado hace varias horas, y en este momento, como ya es una costumbre, repasaremos los puntos buenos y malos que se dieron a notar en este capítulo, así que sin más que agregar, empecemos. Aunque sea un personaje secundario, que solo aparecerá en esta saga por el momento, debo decir que Enzo Fortuny está haciendo muy bien su trabajo al interpretar este personaje, haciéndolo bastante gracioso en varios momentos. Así que por lo tanto, destaco mucho en que lo hayan elegido a Enzo, para la adaptación del presentador del torneo. La voz de Bótamo en latino, está lejos de parecerse al actor original, pero de todas maneras la voz de este personaje me agrada bastante. Y aunque se note la diferencia, el trabajo está muy bien hecho, y es algo que se dio a notar mucho. Ya en cierto momento del capítulo nuevamente apareció el Goku infantil, que hace cualquier estupidez por momentos. Pero, algo que resalto, es que Mario Castañeda le hace quitar esa esencia de niño a Goku en su mayoría, así que en latino, es algo que se da a notar, pero no demasiado, y tan solo espero, que Mario Castañeda, siga dando un excelente trabajo como Goku. Finalmente pudimos escuchar a Gerardo Reyero como Frost, y de todos los momentos de este capítulo, creo que su voz fue la mejor adaptada al momento, y en este caso, Gerardo Reyero da algo de diferencia en la voz de Frost, y de Freezer. Ya que mientras Freezer llega a tener una voz suave y sarcástica, Frost, tiene una voz algo más calmada. Y esa interpretación me pareció más que perfecta. Así que es bueno, debido a que no será la primera y única vez en la que veremos a este personaje. Damas y caballeros del Universo 7, es una pena que debamos pelear entre nosotros bajo estas circunstancias. Sin embargo, se trata de un simple torneo. Después de esto, apuesto a que podremos llegar a ser buenos amigos y nos sentiremos afortunados de habernos conocido. Por lo que les suplico que observen nuestra pelea en total armonía. Les agradezco mucho su atención. Asimismo, en la transformación de Frost, se escuchó un ligero cambio de tono. Tal como sucedió con Freezer en su momento. Pero asimismo, Gerardo Reyero supo mantener la esencia de este personaje, haciéndolo aparentar como un ser de buen corazón. Pero de cierto modo no es de admirarse, debido a que Gerardo Reyero es un profesional en esto del doblaje, por lo que simplemente queda en felicitarlo, por lo bueno que mostró en este capítulo. Oiga, por cierto, ¿el sujeto que se parece a mí en su universo logró derrotarlo? Finalmente, para culminar, también destaco mucho la voz de Goku, ya que en sus momentos de seriedad, ha venido de menos a más, haciendo recordar mucho al Goku de tiempos atrás. ¿Ese es el límite de tus poderes? Veo que eres un buen sujeto, así que no quiero herirte de gravedad. Esperemos que todo esto siga así, en todos los capítulos que se nos viene. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo mencionar en base a este capítulo, que me gustó bastante, y qué bueno que la voz de Frost, al menos en mi manera de pensar, no decepcionó para nada. Y es excelente, que Gerardo Reyero ha cumplido con las expectativas de muchos fans. Y por parte de todo el doblaje que se vio en este capítulo, también estuvo excelente, y si hubo algún fallo, pues la verdad, no lo noté para nada. Pero recuerda, que si tienes una opinión que agregar en base a este tema, no dudes en decírmelo en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.